Bueno, para esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el modelado de la cabeza. El modelado de la cabeza es bastante importante porque la topología debe ser muy funcional para que el personaje pueda realizar todas las expresiones. Este diseño de esta cabeza lo hicimos como para este personaje tipo alien. Un alien como amigable. Y pueden descargarlo en la descripción del video. Listo. Es muy importante, si se dan cuenta, los ojos. Pues ya los modelamos previamente. También les voy a subir pues como un video rápido de cómo los pueden modelar. No tienen como mucha ciencia. Listo. Es muy importante poder analizar, según el personaje como lo vayamos a tener, qué tan grande va a tener esos ojos, más que todo porque estamos modelando un personaje con una línea de caricatura, debido a que puede que los ojos del personaje se vean muy grandes en, digamos, en las vistas frontales y en las vistas de lado, en los laterales. Pero en realidad pues el ojo es más grande de lo que parece. Realmente el ojo en la parte interior, inclusive si ustedes se fijan, acá en el medio se alcanza como alcanza a ver como un overlapping entre ambos ojos. ¿Cierto? Es debido porque inclusive cuando el ojo del personaje no es completamente redondo, sino que es alargado, lo importante es tener una base de ojo completamente redonda, para que a partir de su, digamos, a partir de su centro, él pueda girar en todas las direcciones sin deformarse. Listo, caso contrario, en un caso especial es cuando la pupila no es redonda, sino que es ovalada, pues ya toca entrar a jugar con deformadores tipo látex o otro tipo de deformador para poder hacer digamos, que el personaje no se vea extraño. Listo. Este video va a ir partido en unas cuantas sesiones, debido a que obviamente el modelado de la cabeza puede demorar, pues puede tomar un poco más de tiempo. Entonces vamos a arrancar primero como con toda la forma básica. Luego le dedicaremos una parte al tema como de la topología facial. Podemos hacer una que vaya en la parte de los ojos, otra para la boca, uno para las orejas. Entonces podrían ser un par de videos o tres videos más o menos. Listo, entonces como dije anteriormente, perdón, vamos a mirar el tema primero de todo lo que son las formas básicas. Muchas veces los blueprints o el arte que nos entregan no están, digamos, llamémoslo así, en una forma 3D, para lo cual pues nosotros debemos de venir y empezar a jugar con las formas hasta que digamos que el personaje luzca muy bien. Ahí uno tiene que tener un concepto muy artístico, uno poder tener muy claro todos los elementos, todas las digamos las proporciones. Así se rompe un poco el tema de los blueprints. Los blueprints en este caso son más como un referente visual, que pueden ser mucho más útiles cuando uno está haciendo modelado, por ejemplo, de elementos inorgánicos. Entonces voy a arrancar inicialmente con un cubo. Ahorita vamos a mirarle el porqué y vamos a mirar dónde vamos a encontrar ciertas propiedades que nos van a servir a la hora de realizar este modelado, dónde van a ir esos polos. Vamos a hacer varias cosas. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear un cubo y este cubo lo voy a suavizar. Para suavizarlo puedo utilizar el Average Vertex un par de veces como para darle una forma inicial, o simplemente puedo venir a el tab de deformación y utilizar un deformador de Sculpt y lo escalo. Vamos a ver dónde queda ese Sculpt. Vamos a darle escalar. Ese deformador es representado por esa pequeña esfera del centro y es lo que hace es que me convierte ese cuadrado o ese cubo en una esfera perfecta. Vamos a darle Modify, Fresh Transformations, perdón,
Vamos a seleccionar el deformador y borramos el historial. Cuando le borramos el historial, el deformador desaparece y ya este no tiene ningún tipo de conexión entre el deformador y el objeto. Listo. Y ya con esto vamos a tener una forma redonda para esa cabeza y vamos a tener un par de polos muy importantes que son estos de acá. Este de acá arriba, este de acá, los cuatro polos de las esquinas. ¿Okay? Entonces ya tenemos una vista frontal. Lo que tenemos que mirar es cómo vamos a ubicar esta vista en lateral. Y nos estamos asegurando, pues, prácticamente la forma de la cabeza, que sea, digamos, bastante natural, que sea suavizada. Ya después miramos a ver cómo vamos a hacer las conexiones. Por ahora, está bien que lo trabajemos de esta manera. Vamos a seleccionar estos vértices, los voy a bajar un poco. Correr estos de acá. Y con estos por ahora voy a utilizar, puede ser un deformador látice. Voy a decirle a este deformador que funcione sin el local. Casi siempre lo hago, ustedes saben. Y vamos a empezar a modificar esa malla con el fin de que tengamos las proporciones del personaje. Listo, más o menos de esta manera. Vemos en una frontal si nos fijamos que si se que el personaje si case. Y listo, borramos el historial. ¿Qué más podemos hacer en este caso? Pues podemos utilizar las herramientas de escultura con simetría. Y vamos a utilizar el relax. Vamos a prender el wireframe con clic derecho. Y la idea es que relajemos esa malla un poco para que se repartan un poco mejor los polígonos desde la parte superior hacia la parte inferior. Como en esta vista estamos trabajando con cámaras, con los blueprints, es importante o nos puede servir venir al tab de show y decir que no queremos ver cámaras y que no queremos ver image planes en la perspectiva para que no pase lo que me estaba pasando ahora, que me estaba estorbando acá un poco el blueprint. Pero en las vistas frontales y laterales, siempre y cuando es un lateral, siempre vamos a conservar el blueprint. Listo. Utilizar ese grab quizá como para organizar un poco estas proporciones. Y listo. Se supone que esta va a ser en teoría la forma y el tamaño de la cabeza de ese personaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar para saber cuántos lados tiene esta parte del cuello. En este caso dice que tiene 16. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a eliminar estas caras. Y vamos a escoger 16 caras de acá, que en este caso yo diría que pueden ser estas de acá con estas de acá. Vamos a borrar estas. Si le doy doble clic me doy cuenta que sí son esas 16. Entonces voy a combinar estos dos elementos. Combine. Listo. Luego de combinarlos, pues lo primero que debo hacer es fijarme
que la cabeza no quede demasiado adelante o demasiado atrás. En este caso, pues por lo general, la espalda tiene una forma como de S por la columna, y el cuello pues siempre se tira un poquito más como hacia adelante. Entonces yo creo que más o menos aquí puede ir ese personaje. Igual uno también se puede ayudar un poco con la misma interfaz, como para ayudarse a tener una regla, y ahí nos vamos a dar cuenta, o nos podemos fijar si el personaje está tirándose mucho hacia adelante, mucho hacia atrás, pues poder tener un equilibrio del personaje. Vamos de todas maneras a crear un bridge entre estos dos. Selecciono estos dos elementos acá, así, estos dos loops, y vamos para el bridge. Vamos a darle acá a abrir. Digamos que sea, puede ser lineal, ¿no? Y metámosle unas tres divisiones. Vamos a ver la distancia. Una, dos, tres, metámosle cuatro divisiones. Vamos a darle bridge. Nos fijamos que las caras sí están correspondiendo con el loop que queremos seleccionar. Y ahora pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a coger estas caras. Para hacerlo, simplemente selecciono un loop y le doy control, clic derecho, y le doy a caras, y después Grow Selection. Esto lo hacemos como para asegurarnos que tenemos bien hecha la selección, y hacemos una Average Vertex. Entonces, con ese Average Vertex, lo que estamos haciendo es suavizando la forma de ese cuello para que quede más redondeado, y ajuste para que la forma quede mucho más orgánica. Eso, en teoría, aquí tenemos ya las proporciones del personaje, cómo va a quedar. Vamos a modificar un poco algunos aspectos del personaje antes de continuar. En este caso, quiero aprovechar para hacerle un poco más grandes los pies como tal. Voy a coger acá, vamos a hacer un látice. A este látice le voy a poner unas divisiones más o menos así. Desactivo el local. Lo voy a hacer un solo lado como para comparar, y después hago un mirror geometry. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esto, lattice points, y voy a escalarlos. Parece que el personaje debería de tener los pies en la parte de abajo un poco más gruesos para que le dé un poco más de equilibrio. Perspectiva, voy a apagar los deformadores para ver cómo va quedando. Entonces, creería yo que el personaje así ya se ve un poco mejor en proporciones. Vean cómo cambió el tamaño, por ejemplo, de esos pies. Vean cómo eran de pequeños, ahora vean cómo es de grande. Y para la línea pues que maneja el personaje, pues me parece que luce mejor con los pies así un poco más grandes. Listo, otra cosa que me gustaría cambiar del personaje, vamos a borrar el historial, es esta rodilla, que veo que está muy muy tirada hacia un costado. Voy a ver si realmente lo que puedo hacer es convertir esto a vértices, usar el soft selection y de pronto rotar un poquito esa rodilla, que quede más en todo el centro. Quede más mirando hacia el frente y no hacia un costado como lo hace esta de este lado. Listo, vamos a caras, desactivamos con B el soft selection. Y le vamos a dar doble clic en todo este loop del centro, eliminamos, y vamos a asegurarnos que todos estos loops, o que todo este loop esté
en toda la mitad. Para eso vamos a desactivar esta opción, Retain Component Spacing, y nos vamos a una vista frontal, que es esta. Prendemos el grid y con X lo snapeamos a la mitad. Vamos para Mirror, le vamos a dar a aplicar y cambiamos el threshold de ese mirror a 0.001 para evitar que se me peguen los vértices en todo el medio. Entonces ya con el tamaño de esa cabeza y con el tamaño de los pies está un poco más proporcionado el personaje a como lo estaba antes. Vamos a suavizar las normales del personaje y ya tenemos más o menos la parte de las proporciones de la cabeza. Okay, ahora en el próximo video vamos a mirar cómo vamos a comenzar a dibujar esa topología.